Muy buenas tardes, familias, protagonistas, técnicos que nos están sintonizando desde la página de Facebook Live del Ministerio de Economía Familiar. Sean bienvenidos a este nuevo webinario, segundo webinario del Plan Especial de Ajonjolí. Muy importante mencionar de que el pasado o el tema anterior hablamos acerca de las bondades, conociendo un poco de la ajonjolí, pero sin embargo hoy vamos a hablar de un tema más específico que tiene que ver con la siembra de ajonjolí, los procesos de certificación de ajonjolí, que son de mucha importancia para la productividad y comercialización de la misma. Así que el día de hoy vamos a empezar con hablando un poco pues, de que este plan estratégico o este plan especial es comandado, ¿verdad?, y dirigido por nuestro buen gobierno, por medio del presidente, comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario, por medio del Ministerio de Economía Familiar, con el objetivo principal de fortalecer conocimiento, fortalecer capacidades a protagonistas, a todos aquellos protagonistas que emprenden y están emprendiendo y están en función de producir este rubro, ya que este rubro es de gran importancia, no solamente para el mercado local, sino para el mercado internacional, por sus bondades, por sus propiedades que este tiene, que es muy nutritivo, pero sobre todo también importante mencionar la importancia que tiene sobre la agregación de valor, que es, por ejemplo, uno de los más apetecidos, como es el aceite de ajonjolí. Así que iniciamos con lo que es el tema principal a partir de hoy, este momento, lo que es algunos pasos para la siembra de cultivo de ajonjolí. En el caso de ajonjolí, en Nicaragua se han establecido diferentes variedades, en el cual tenemos Icta R198, Cuyo Manquí, Venezuela 44, Precoz, Rama Ometepe, China Roja, China Blanca, Nicamar, Nicarao, LJ2000 y lo que es Dongyu 1. Cabe mencionar que esta Dongyu 1 es una de las variedades nuevas, porque es una variedad que fue creada o fue registrada en el 2020. Cabe mencionar de que esta fue en la isla de Ometepe, por medio del ICDF, Misión Técnica de Taiwán, en el cual con el acompañamiento del INTA y MEFCA, pues fue exportado hacia ese país. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta para lo que es la productividad o la producción o emprender en este cultivo? Y son las condiciones óptimas que tenemos que tener. Aquí en Nicaragua nosotros tenemos tres ciclos muy importantes de este rubro, que es primera, postrera y apante. Pero cabe recalcar que en el mes de mayo empiezan los preparativos de siembra de este rubro en algunos lugares, ¿verdad? Esta variedad, pues, o este cultivo se desarrolla en suelo arenoso y suelto, bajo condiciones secas y poco húmedas, pero cabe recalcar de que al haber mucha humedad, esta variedad también pues, puede tener mucho problema por medio de lo que son patógenos, hongos, entre otros. En el laboreo de suelo es importante tomar en cuenta también de que para esto, hacer un buen manejo de suelo, hacer un buen arreglo de suelo, nos permite tener o evitar problemas de erosión de suelo, problemas de plaga, problemas de enfermedades. Entonces, es importante ir viniendo mezclando, ir a hacer una composición de lo que es hacer un buen laboreo de suelo. Cabe mencionar de que necesitamos alrededor de 5 a 7 libras de semillas, dependiendo del tipo de siembra que nosotros vamos a establecer. ¿Por qué decimos esto? Porque es importante tomar en cuenta las condiciones de la semilla que nosotros vamos a establecer. Importante mencionar de que este rubro, ¿verdad?, es muy desarrolla en tres diferentes tipos, dependiendo de la variedad, porque unos son de rama, otros son de rama y media, y otros son de vara, pues, un poco más grande, más desarrollado. Importante tomar en cuenta también lo que es la selección de semilla. ¿Qué consiste esto? Muchas veces nosotros los protagonistas, nosotros los productores, a veces nos quedamos con la semilla que sacamos los diferentes ciclos. Pero es importante tomar en cuenta la calidad de semilla que nosotros tenemos o disponemos para establecer este cultivo. ¿Qué significa eso? Que una buena selección de semilla debe ser aquella que tenga el mismo color, el mismo tamaño, la misma uniformidad, la misma textura, que tenga las condiciones adecuadas, ya que esto nos va a permitir tener una buena calidad de planta al momento de estar establecido. Es importante tomar en cuenta también de que
al momento que nosotros establecemos estos cultivos, ¿verdad? Nosotros podemos hacer lo que es una prueba de germinación. ¿Para qué nos sirve una prueba de germinación? La prueba de germinación nos sirve para nosotros poder tener exactamente un cálculo cuánto es el porcentaje germinativo de la semilla que nosotros vamos a utilizar. ¿Y para qué me sirve? Ok, me sirve para ver la pérdida que yo puedo tener en campo, si la semilla está de mala calidad, si se ha degradado, o necesito lo que es aumentar un poco más la cantidad de semilla a utilizar en la siembra. ¿Por qué? Porque yo necesito que la semilla sea adaptada, y sea muy importante. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir una planta vigorosa, una planta bien formada, una planta sana y una planta sobre todo productiva, que eso es lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque al tener una planta nosotros productiva, una planta sana, significa que podemos tener una calidad de semillas posteriormente. Importante también tener en cuenta aquellas plantas que son atípicas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos plantas que son atípicas, son todas aquellas plantas que se pueden decir contaminantes o diferentes del tipo que nosotros verdaderamente queremos o queremos disponer para tener una buena semilla. Entonces, es importante eliminar todas aquellas plantas que son diferentes al material que nosotros veramente disponemos. Porque al momento de nosotros tener en mismo lote diferentes plantas, al momento de seleccionar nuestra semilla, lo que va a permitir o lo que va a ocasionar es de que nos vaya semilla que vayan infectada por hongo, que vayan afectada por patógeno o que lleven alguna afectación de plaga y a la hora del almacenamiento pues se nos pueda dañar o se nos pueda degradar. Esto es importante tomar en cuenta de que la semilla tiene que tener las condiciones óptimas para nosotros poder utilizarla. Es importante también de que esta estén en un porcentaje de humedad muy relativo, que verdaderamente tenga la humedad que nosotros requerimos para poder almacenarla. ¿Por qué nosotros decimos esto? Porque si nosotros guardamos una semilla que sacamos de un ciclo anterior y con mucha humedad, nosotros vamos a tener mucho problema a ese momento. ¿Por qué? Porque quiere decir de que puede haber problemas de enfermedades de hongo o plaga en el almacenamiento. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que es la humedad. Esto lo hacemos en momentos post cosecha, pero ¿cómo se evidencia esto? ¿Cuál momento de la siembra? Por eso muchas veces la semilla se degrada, se pierde y miramos que a veces no nace o a veces la semilla se dañó y tenemos que buscar otro material para siembra. Entonces es importante tomar en cuenta también estos factores porque esto nos va a permitir lo que es tener una calidad de semilla para nosotros poder sembrar. Entonces, mencionamos lo que es laboreo, mencionamos lo que es calidad de semilla, que nosotros tenemos que tener para nosotros que nuestros cultivos se pueda desarrollar perfectamente y claramente. Entonces, esto es importante tomar en cuenta en lo que tiene que ver los primeros pasos para cultivar ajonjolí. Otra cosa importante es de que mencionaba yo de que de 4 a 7 libras, esto va a ser dependencia del tipo de siembra que nosotros vayamos a establecer. ¿Qué quiere decir esto? Si mi semilla está de buena calidad, si la variedad que yo escogí está de buena calidad y está en un grado de germinación, cabe mencionar de que anteriormente, un ejemplo, yo haya tenido una germinación de un 84, 90, 95%, mi semilla es muy buena. Y esto va también a depender de la distancia de siembra que yo vaya a realizar en el lote o en la parcela que yo vaya a sembrar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dependiendo de la distancia de siembra, es la cantidad de semilla a yo utilizar. También tiene que ver mucho lo que son las variedades, o sea, el tipo de rama que vaya a tener, si es rama medio, si es rama. Entonces, hay que ver toda esta parte. Es muy importante también porque al momento de nosotros establecerlo, al momento de nosotros sembrar este cultivo, y que este cultivo haya desarrollado, nosotros también tenemos que hacer mucho de mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que por metro lineal nosotros tenemos que eliminar algunas plantas. ¿Por qué? Porque si no, se nos va a hacer un zanconeo. ¿Qué significa zanconeo? Zanconeo significa que no va a permitir el desarrollo total o normal de la planta, sino que va a haber una competencia. Y nosotros perfectamente en ese momento, lo más viable, lo más recomendable es eliminar algunas plantas por metro lineal. En el ajonjolí rama, nosotros tenemos una distancia de siembra de 15 a 60 centímetros entre surcos.
Esto es la distancia que nosotros tenemos que tener entre ramas. Pero en anjolí de chirrión, las distancias cambian. Son de 10 centímetros entre planta y 50 centímetros entre surco. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía. Depende del desarrollo y la variedad que nosotros vayamos a utilizar. Nosotros tenemos que tener unas condiciones adecuadas al momento de la siembra o raya de siembra que nosotros vayamos a utilizar, porque de eso va a depender la calidad de material vegetativo, la parte varietal del cultivo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo dejamos muy pegado o muy tupido, lamentablemente va a haber una competencia. Y puede ser posible de que muchas plantas puedan germinar vigorosamente, desarrollarse mucho, muy bien, pero en el caso de las cápsulas, tal vez no crezcan o no desarrollen perfectamente, incluso hasta el llenado se nos puede quedar muy pequeño. Entonces, es importante nosotros hacer lo que es y es sacar algunas plantas para que ellas puedan desarrollar a su capacidad óptima, a su capacidad total. Prácticas de control de maleza. En estas prácticas de control de maleza, nosotros tomamos en cuenta lo que son herramientas manuales, como que son los machetes, los azadones, que es culturalmente de las familias productoras, de las familias campesinas, ¿verdad? Que han venido desde lo ancestralmente, han venido utilizando, y son prácticas que verdaderamente permiten lo que es tener una buena limpieza, una buena sanidad en el cultivo, de una manera con bajos costos, pero de una manera práctica. También está la parte mecánica, que acá algunos productores pues ya han venido implementando estas partes prácticas que tiene que ver con araos, los discos, cultivadoras, que tiene que ver con los diferentes mecanismos que nosotros realizamos día a día en campo para nosotros proteger nuestro cultivo de maleza. ¿Por qué es importante esta parte? Porque las malezas, sabemos que las malezas son hospederas de plaga. Entonces, realizar un buen control de maleza nos va a permitir tener un cultivo sano o tener controlado lo que son por plaga. Ahora, y por última opción, muy importante también tener en cuenta lo que son las aplicaciones químicas, sobre todo lo que es herbicida. Pero acá yo quiero recalcar un poco que muy perfectamente podemos utilizar todo producto químico por la efectividad que éste tiene en campo. Puede ser que sea muy directamente, muy eficaz, pero primordialmente nosotros sugerimos que la práctica sea manualmente. ¿Por qué puede ser esto? Porque es un mejor control y evitamos contaminación en los suelos, incluso erosión de los suelos. Entonces es importante hacer una simulación, hacer un intercambio de estas experiencias y aplicarlos en campo y no solamente contaminarnos con químicos, sino ir viendo qué prácticas podemos mejorar de una manera agroecológica para nosotros producir un poco mucho mejor, un poco mejor sano y que nuestro cultivo verdaderamente pueda ser preventivamente controlado. Es importante también tomar en cuenta que al momento de la siembra o la fertilización, pues nosotros podemos aplicar lo que son un fertilizante 12-30-10, ¿verdad? Y posiblemente después de 15 a 20 días lo que es urea, ¿para qué? Para impulsar lo que es el desarrollo vegetativo de la planta. Igual se realiza una segunda aplicación entre los 30 a 35 días. Igual con el mismo objetivo de que el desarrollo de la planta pues, pueda desarrollarse. ¿Por qué? Porque sabemos que este cultivo es un cultivo de parte seca, zona seca, pero muchas veces, a veces este cultivo padece de mucho estrés hídrico. Entonces es importante ya irlo también un poco a ayudarle, asimilarlo. Pero también tenemos algo importante que nosotros como Ministerio de Economía Familiar hemos venido impulsando con los protagonistas y es el uso de insumos biológicos, insumos orgánicos, como lo que son los biofertilizantes, los abonos orgánicos, que vienen a complementar todos aquellos materiales químicos. ¿Para qué? Para nosotros poder mejorar nuestro cultivo de una manera sana, de una manera amigable con el medio ambiente. Entonces, es importante también tomar en cuenta eso, porque eso nos va a permitir que nosotros, muchas veces los productores dicen, ala, pero es que aplicar un producto orgánico cada 15 o cada 10, cada 6, cada 8 días, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué? Es muy costoso. Sí, es cierto, a veces es muy costoso, a veces por la mano de obra, pero también hay que reconocer de que es importante y que es saludable y sano a veces aplicar todos estos insumos. ¿Por qué? Primero, porque son amigables con el medio ambiente. Y segundo, porque reducen los costos de la productividad de este rubro. Entonces, hacer un buen manejo de esto nos va a ayudar y nos va a facilitar lo que es la producción de este cultivo.
Otra cosa importante es que el momento de la siembra, ¿verdad? Puede hacer un control de gusano alambre, gusano cogollero y lo que es, ¿verdad? El chinche, ¿verdad? El chinche es una de las plagas más problemáticas en este cultivo, entonces es importante hacer acciones preventivas, ¿verdad? No al momento de que ya la plaga está en el lugar, sino de manera preventiva es importante nosotros venir controlando. Ya sabemos por qué. Porque lo que es gusano cogollero, lo que es gusano alambre, lo que nos hace al inicio es cortar lo que es la planta del inicio. Entonces nosotros podamos tener pérdida. Lo que es el chinche, pues son chupadores que permiten laxiviar todo lo que es la parte de nutrientes de la planta. Entonces por tal razón es importante nosotros hacer un control vegetativo. Otra cosa importante son las enfermedades como pata negra, ¿verdad? Fusarium y pudrición de la raíz y tallo, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos tener alternativas importantes que nos permitan no solamente la contaminación de la planta o el desarrollo de la planta, sino también evitar a todas aquellas contaminaciones que de repente se nos puede ir en alguna semilla o algún material que nosotros vayamos a ocupar y este pueda multiplicarse. Muchas enfermedades, ¿verdad? Se han propagado producto de eso, incluso a no cambiar lote, que es una parte importante de que hoy vamos a estar hablando enseguida, porque tiene que ver con el procesamiento de semilla, la calificación de semilla. Entonces es importante tomar en cuenta todos esos aspectos también, de que tenemos que hacer un manejo adecuado, que la planta no pueda desarrollarse perfectamente y tenga las condiciones perfectas para darnos un cultivo, darnos una semilla de calidad. Entonces es importante hacer un manejo y control de esto. Cabe recalcar de que las plantas, ¿verdad?, se dañan producto de todas estas enfermedades, muchas veces, a veces por mucha pegazón, decía yo anteriormente, cuando hay muchas plantas por metro lineal, eso permite lo que es la proliferación de estas enfermedades. Ahora, en la cosecha, ¿verdad?, esta cosecha se hace, con las plantas deben tener las siguientes características: un color amarillento, café, el fruto comienza a abrirse y la floración ha llegado a su final, en eso consiste. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el corte empieza al momento que tiene las condiciones óptimas para hacerlo, que tenga el color amarillento, que tenga la sequedad requerida de la planta, ¿verdad?, para nosotros poder cosechar. Luego, posteriormente, 3-4 días de haberlo tenido en campo, nosotros procedemos a lo que es el corte, ¿verdad?, de este para que secar y luego pues hacer un lo que se llama emparve, que más o menos oscilamos entre un metro del pegado de todas estas plantas, pues para nosotros poder secarlo de una manera mejor. Y luego viene el aporreo, pues donde utilizamos carpa, utilizamos lo que son lona o plástico, perfectamente donde nosotros venimos y empezamos a hacer aquel proceso de desgrane y vienen aquellas cápsulas a liberarse, de una manera a liberarse, donde viene la semilla ya a abrirse y empieza a sacar toda la semilla. Cabe mencionar que en este momento la cápsula debe tener un 90% de sequedad, o sea que tiene que tener bastante sequedad ya la planta y es importante tomar en cuenta este factor. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este factor? Porque si nosotros cortamos lo que es la planta o hacemos lo que es el aporreo en un momento que no tiene las condiciones óptimas, nosotros podemos tener problemas con la semilla. ¿Por qué? Porque es una semilla inmadura, es una semilla seca, es una semilla que no nos va a permitir, ¿verdad?, tener una calidad muy bien. Ahora, es importante también tomar en cuenta que en el momento de la cosecha que ya cosechamos, ok, pero no lo limpiamos muchas veces. Es importante tomar en cuenta la limpieza. ¿Por qué? Porque la limpieza nos va a permitir tener un cultivo o tener una producción limpia de todo material extraño. Se puede llamar piedra, se puede llamar hojarasca, entre otros. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a la hora del almacenamiento, si nosotros no realizamos una limpieza óptima y ningún registro de probador de humedad, puede ser así gradual, esto nos puede ocasionar pérdida en el momento post cosecha. Entonces, es importante tomar en cuenta también que la humedad relativa a la hora del almacenamiento, que puede andar entre 8 a 10% de humedad para el momento del almacenamiento. Entonces, estas son las condiciones óptimas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Y qué importancia tiene el ajonjolí? El ajonjolí, lo mencionamos anteriormente, nos permite sobre todo diversificar nuestra finca. Hay espacios que no están ocupados en la finca. ¿Qué quiere decir esto?
que hay espacio y tenemos el material, o nos facilitan el material, sean los compañeros del Ministerio de Economía Familiar, sean los compañeros de ICSA, sean los compañeros de otras instituciones, y nos llevan el material, ocupémoslo, utilicemos, emprendamos en este rubro que está siendo de demanda, sobre todo para lo que es la agregación de valor en otros países. Y a nivel local, pues igual ya muchos productores están haciendo lo que son aceites. Entonces, es importante ya darle un boom, es importante ya irnos metiendo un poco a la productividad de este. Ahora, ¿qué otra cosa es importante de esto? De que esto no solamente lo podemos comercializar como grano para dar una agregación de valor, sino también importante utilizar la semilla para seguir produciendo y que la semilla también pueda ser exportada para otro país. Pero importante tomar en cuenta también que para la exportación de semilla hay requisitos, hay cosas que nosotros tenemos que conocer. Y por medio del ICSA, el Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria, ellos tienen el material, ellos tienen las normas que son de gran importancia para nosotros poder cumplir ciertos requisitos y nosotros poder vender, tener una semilla de mejor calidad, tener una semilla incluso certificada, entrar al proceso de certificación y nosotros poder exportar fuera del país. Y por eso el día de hoy nos acompaña el compañero de ICSA que nos va a estar, ¿verdad?, compartiendo información acerca de lo que es las normas de certificación. Así que lo invito a presentarse, compañero. Bienvenido a esta hermosa tarde. Sí, mucho gusto a todos. Mi nombre es Jorge García, soy responsable del Departamento de Semillas de IPSA. Y como decía el compañero, vamos a tratar de hoy de abordar todo lo que tiene que ver con las normas, directrices, el marco jurídico que tenemos en el tema de semillas para que nuestros protagonistas, nuestros productores, vayan entrando a este proceso que cada vez se va haciendo más necesario pues, en el tema de la productividad y la producción. Sí, con respecto a este proceso de producción de semillas, nosotros tenemos ya aproximadamente, en el caso específico de ajonjolí, alrededor de unos 7 años que hemos entrado a este proceso y hemos estado tratando de que se vaya haciendo como una especie de especialización del productor en esta parte porque hemos ido notando que cuando se va a trabajar el tema de producción de ajonjolí a nivel comercial, uno de los temas importantes que se está valorando ahora es la calidad, ya sea para el uso del proceso que se vaya a transformar, si es para aceite o para otro tipo de proceso, el mercado te está pidiendo una cantidad de elementos de calidad y eso te lo da precisamente el tema de la certificación de la semilla. Existen dos tipos de variedades que en el mundo las están promoviendo, que es la semilla de ajonjolí blanco y la semilla de ajonjolí negro. Entre ambas semillas hay una particularidades, entonces hemos ido viendo que Nicaragua está prácticamente con una gran experiencia en el tema de semilla de ajonjolí blanco y ahora que ha estado entrando la oportunidad del tema de semilla de ajonjolí negro. En ese sentido hemos ido viendo que nos ha servido la certificación de semilla porque ambos mercados son dos mercados que si bien es cierto te están comprando y te están promoviendo la calidad, pero no puede haber una mezcla ahí de ese tipo de semillas, porque si no el mercado te castiga. ¿A qué me quiero referir con esto? Un ejemplo es el mercado japonés. El mercado japonés es muy exigente con la semilla de ajonjolí blanco, pero te dice, yo no quiero que venga semilla de ajonjolí negro presente en un lote o en un proceso que estamos acondicionando para este aceite vegetal, por ejemplo. Entonces ahí es donde se viene la importancia de tener bien detallado ese esquema de certificación que te permite tener todos esos puntos de control y que te abonan a la calidad. Entonces, en ese sentido, ya tenemos como 7 años de experiencia. Estamos entrándole ahorita al tema de ajonjolí negro, que es algo que el mercado te está demandando, y un poco más de experiencia en el tema de ajonjolí blanco. Principalmente se está trabajando esto en la zona de Occidente, León Chinandega, aunque también hemos visto que hay potencial en la zona de la cuarta región, principalmente en la isla Ometepa, hay condiciones favorables ahí para el tema de la producción de semillas. Se hizo el año pasado un pilotaje con una empresa que está incursionando aquí en Nicaragua en el tema de ajonjolí negro y logramos tener buenos resultados porque hay unas condiciones bien favorables desde el punto de vista agroecológico en la isla de Ometepe. Con decirte que el promedio nacional en quintales anda en más o menos en 12 quintales, ahí logramos alcanzar hasta 18 o 20 quintales, entonces se mira buen comportamiento. Con respecto al proceso como tal,
Todo esto inicia con, hay un marco jurídico. Hay mucha gente que no sabe este tema. Pues la semilla como tal está regulada por una ley, que es la ley 280, ley de producción y comercio de semillas, y esta deriva una cantidad de elementos no solo en la parte de la ley y su reglamento, sino en la parte normativa. Cada rubro en el tema de semilla tiene una cantidad de normas que te van dando elementos específicos para la certificación. Entonces ahí es un tema que lo estamos bastante promoviendo porque en estos temas de mercado que Nicaragua se está abriendo a nivel internacional, ese es un tema fundamental, tener este conocimiento del marco jurídico, de las normativas y de todos esos procesos técnicos que te van dando ese tema de la certificación de semilla, la calidad de la semilla. Entonces, en ese sentido, el proceso inicia con ese marco jurídico, conocerlo, implementarlo y el tema de las normas. Existe lo que llamamos nosotros un cuerpo de inspectores. En este caso, IPSA tiene alrededor de casi 50 compañeros que están a nivel nacional atendiendo todos estos temas de certificación de semillas en cada uno de los departamentos. Esto va variando porque en cada departamento hay como mayor fortaleza en un cultivo o en otro. Por decirte algo, en Anjolí estamos trabajando en León Chinandega, ahora se nos vino Rivas, la parte de Isla de Ometepe. Hay potencial posiblemente aquí en Managua porque se hicieron unos ensayos en la zona de Boaco, la Cuarta Río al lado de Rivas. Entonces, a medida que vamos viendo la demanda de certificación, se va tratando de que el cuerpo de inspectores vaya adecuando e implementando esas normas y el marco jurídico. Ya en el tema específico de la certificación, ¿cómo funciona esto? Esto es bien sencillo, porque la gente, al no conocer, y algunos que conocían decían, es muy engorroso, es muy tedioso esto. Hemos estado tratando de que se hagan procesos más sencillos, más fáciles, más expeditos. ¿En qué sentido? Para poder ayudarle y promover esto en los productores. Históricamente, los productores que se metían a estos procesos eran productores grandes, o empresas o productores que tenían cierta capacidad. En la actualidad hemos ido rompiendo eso, pues ese tipo de enfoque que se había dado. Y estamos tratando de que sea accesible este proceso a pequeños productores, gente que está trabajando con la agricultura familiar, gente que está trabajando en zonas bastante vulnerables, zonas de, por ejemplo, color seco. En la Costa Caribe estuvimos trabajando mucho algunos procesos y hemos ido viendo que se va adecuando a esas características, a esas condiciones. De tal manera que este proceso, como les decía, lo vamos haciendo cada vez más accesible a todo este tipo de realidades. En la práctica, ahorita hemos estado haciendo varios documentos que te ayudan a facilitar el proceso, como una guía paso a paso. En este caso, el productor que esté interesado en este tema se puede presentar a cualquier delegación del IPSA, busca ahí a nuestros inspectores de semillas o a nuestros delegados y lleva una carta de solicitud donde él está expresando que él quiere meterse a este proceso. Ahí inicia todo el trámite. Pues. Ahí se le dan los formatos, se le explica. Una cosa muy importante que estamos trabajando ahora con el Sistema de Producción, Consumo y Comercio, en este caso con el INTA, es que tenemos que ir viendo cómo hacemos más accesibles las semillas que estamos metiendo a los sistemas de certificación y semillas que se adapten localmente o se adapten a las condiciones que se quieren. ¿A qué me refiero con esto? En el caso de Anjolí, lo que está ahora muy demandado es el tema de los aceites vegetales para transformaciones de diferentes cosas, tanto para la alimentación o para temas, por ejemplo, nos decían ahora, está muy de moda el tema de aceites vegetales para la industria cosmética, por ejemplo. Entonces, hay una cantidad de características que debe tener esa semilla que pueda cumplir esos parámetros de la industria cosmética, por ejemplo. Entonces, ahí surge ese proceso de esa solicitud. Se verifica la semilla de si está disponible, si es la variedad que se adapta a esas condiciones del productor, de la unidad de producción, y se va viendo todo ese acompañamiento. Algo muy importante que tiene el sistema de certificación es que tiene que estar soportado en procesos que sean verificables. ¿A qué nos referimos con esto? Se refiere a que tenemos que tener bastante clara la trazabilidad del proceso, porque puede ser que más adelante haya una situación de una plaga, puede ser que haya una situación de algo que se dio ahí en la unidad de producción, y entonces es importante saber qué fue lo que pasó, de dónde viene la semilla, cómo se verifica todo esto. Cuando ya estamos dándole salida a la cosecha de la semilla y se está haciendo el proceso ya a nivel comercial, entonces ahí se vuelve importantísimo esto porque te da la posibilidad de poder ir hacia atrás y ver qué fue lo que pasó y hacer las medidas correctivas, pero si no tenemos un enfoque desde nuestra producción de semilla a nivel de certificación, bajo esos parámetros, se hace complicado saber qué fue lo que pasó.
Y eso es lo que nos pasa históricamente cuando hay cultivos que nuestros productores no están usando un esquema de certificación oficial. No se sabe qué pasó ahí. Entonces hay mucha duda y hay mucha de información que no se tiene a mano para tomar decisiones y hacer las correcciones respectivas. Compañero, acá en el proceso de certificación estaba notando yo de que muchos productores tienen el interés de entrar a este proceso de lo que es certificación. Muchos de ellos en la actualidad me he encontrado con muchos protagonistas, productores, campesinos, que quisieran entrar a este proceso. Muchos de ellos no conocen a veces cómo entrar, y qué necesito, qué requiero yo para decir yo quiero inscribir un lote, por ejemplo, para producir ajonjolí. ¿Qué es lo que necesito yo para poderme inscribir y entrar a este proceso? Sí, como decía anteriormente, es importante que el productor tenga el interés, la gana, el deseo de producir. Lo otro es que tenga disponible la semilla que va a producir. Y después son temas administrativos, pues de la solicitud, los formatos, se verifica en campo en la unidad de producción que tenga las condiciones que te dice la normativa, porque hay ciertos requisitos. Se revisa también que tenga experiencia el productor, porque muchas veces hay productores que se meten y no tienen la experiencia. Y déjame decirte que el tema de semilla es algo como una especialidad. Tienes que tener mucha rigurosidad en muchos de los procesos. Y ahí es donde al productor le vamos enseñando. Tal vez esa es la parte que antes no entendían los productores. Decían, no, esto es muy riguroso, es muy complicado, pero es eso. Es una especialidad y tenés que ser bien riguroso. No es como que sembres ajonjolí a nivel comercial. Esta es una semilla que tiene que garantizar calidad y esa calidad tiene que ser palpable en el tema del rendimiento y tiene que haber resultados que se puedan ver. Entonces, en esa parte de ahí es importante cuando se acerquen. Nosotros vamos apoyando en todo este proceso para que ellos vayan haciendo pues esa apropiación del procedimiento. Después el resto de cosas son, una vez que él ya entra y cumple todo esto, se programan 5 inspecciones. Cada una de esas inspecciones se va haciendo a través de nuestros inspectores en la unidad de producción y vamos viendo todo el proceso desde que se siembra, desde que se germina la semilla, el proceso de crecimiento y desarrollo del cultivo. Vamos viendo malezas, vamos viendo el tema del manejo nutricional. Vamos viendo también todas las prácticas que él está implementando ahí en la unidad de producción hasta que tengamos la cosecha de la semilla. Entonces, todo eso se va haciendo, todo ese acompañamiento a través de las inspecciones que se hacen a través de unos protocolos. Esos protocolos se van anotando toda esa información y es lo que va documentando lo que les decía anteriormente, que es para el tema de la trazabilidad o la información que nos de mucha importancia para tomar decisiones. Entonces, esa parte se va haciendo en campo a través de los inspectores nuestros. Una de las inspecciones es la selección de terreno, que ahí prácticamente lo que nosotros tratamos de enfocar en esa selección de terreno es que ese terreno sea adecuado para, como les decía anteriormente, la siembra de la semilla de ajonjolí, que reúna todas esas características porque te dice la norma. Tiene que ver también con conocer un poco la precipitación por medio de la unidad de producción, la temperatura, topografía, el pH estimado, y si algo muy importante también en semilla, es muy riguroso el tema de que si vas a sembrar semilla de ajonjolí, no puede haber una siembra en ciclo anterior de semilla de ajonjolí, porque hay contaminación. Entonces, todo eso se mira en esa primera inspección. En lo que es la siembra, en esa otra inspección, ahí miramos elementos, por ejemplo, de cómo, qué técnica usar de siembra, si va a ser al espeque, si va a ser con algún tipo de implemento, la distancia, la densidad de siembra, toda esa otra parte que se utiliza a la hora que estamos haciendo el proceso de siembra, se hace en esa inspección. Otro de los temas es la evaluación técnica de campo, ahí donde ya está prácticamente que germinó la semilla. Vamos a ver ahí cómo está el desarrollo vegetativo, la altura del cultivo. Algo muy importante en esta parte es que existe un descriptor varietal, que ese es como el que te describe cuál es la característica que tiene esa variedad en específico. Yo te decía hace rato que hay dos tipos de semillas, la de ajonjolí blanco y la de negro. Los dos son ajonjolí, pero tienen características muy particulares. Entonces, eso lo miramos en el descriptor varietal. Esa es como la característica que te va dando cada una de las variedades. Si el productor no conoce eso, entonces hay problemas. Entonces, tenemos que enseñarle toda esa parte. Que él mire cuál es esa característica que tiene la planta, el fruto, los colores, el tamaño, el desarrollo. Y eso es muy importante porque de repente hay productores que te dicen, no me está dando la característica. Entonces, eso es una alerta. ¿Por qué? Puede ser un tema ambiental, mal manejo,
O alguien le vendió una semilla que no era de buena calidad, que es lo que no estamos tratando de hacer en este momento. Al contrario, queremos hacer que la gente conozca cómo producir semilla de calidad para que maneje que esas características deseables se presenten a la hora que se está haciendo el proceso de siembra de la semilla. Entonces, esa parte es muy importante también. Y en la otra inspección es el tema de la floración o prefloración. Igual, ahí uno de los elementos importantes es revisar siempre la parte de las características varietales que les mencionaba anteriormente. Y tenemos la última inspección, que es la estimación de cosecha. Esa estimación de cosecha es donde al final el productor le pone mucha importancia, porque es la que te va a dar la proyección si eso que voy a cosechar me está dando en proyección, ¿verdad? Más o menos una cantidad de ingresos que ya estoy por esperar. Eso el productor se le enseña también a hacer esa estimación de cosecha. Porque un productor que siembre algo que al final no le va a dar o le va a dar completo para su pago de la inversión inicial, está fregado. Tiene que haber una ganancia, una estimación económica que para que le sea rentable, pues. Entonces, en este sentido, en el ajonjolí hemos estado viendo que para que a él le sea rentable un tema de producción, desde semilla de ajonjolí tiene que andar arriba de los 10 quintales. 7 a 12, 14 quintales, ahí va ganando. Entonces, y si ya miramos que anda abajo de los 10 quintales, está saliendo prácticamente con las completas. Entonces, toda esa parte se le va enseñando ahí. En la inspección de cosecha, prácticamente ahí igual estamos viendo que no haya problemas. Como dicen, que no se queme el pan a la hora de salir del horno. Esta es la parte final, pero no es la menos importante. Ahí tenemos que ver que se hagan todos esos procesos adecuados en la cosecha para poder garantizar de que no haya pérdidas en ese momento. Entonces, y ahí hay un papel importante en el tema de la humedad, por ejemplo. Se tiene que manejar bien la humedad para que no haya decoloración de la semilla, no haya algún problema físico. Eso te lo castiga el mercado bastante, cuando es semilla principalmente. En Nicaragua existen en la actualidad 5 variedades de semillas, cuatro registradas. La última es una semilla de ajonjolí negro que procede de Taiwán. Están en pruebas ahorita alrededor de unas 10, 12 variedades, entre variedades de ajonjolí negro y blanco. Lo que estamos caracterizando ahorita no solo es el tema de la adaptación, comportamiento, rendimiento, sino que estamos tratando de caracterizar para qué puede servir o cuál es el potencial de esta semilla. Ya les decía, hay semillas que te sirven para el tema de aceites vegetales, para la industria, hay otras que te sirven para el tema de alimentación, hay otras que para otro tipo de propósito. Entonces, tenemos que ir haciendo más o menos esa identificación. En la actualidad, las que están, todas tienen buena calidad de aceite en la parte vegetal, tanto para el consumo en la parte alimenticia como también en la parte de la industria. Y las otras que estamos ahorita probando, esto se está haciendo con el INTA, y está apoyándose a través de muchos productores que tenemos en este proceso. Estamos trabajando prácticamente en todas las zonas que tiene potencial en el cultivo de ajonjolí. Entonces, en la actualidad, la meta nuestra es tener una mayor cantidad de oferta de semillas de ajonjolí para posibles más usos de los que se tienen ahorita con las 4 variedades actuales. Tenemos un catálogo de variedades. Este catálogo está disponible, donde salen todas las variedades registradas en... No sé si me apoyas ahí para enfocarlo. Entonces, ese catálogo está disponible. Estamos tratando que el catálogo evolucione un poco más, porque ahora nos piden más información la gente. Nos dice, ¿qué está registrado? ¿Cómo se llama la variedad? ¿Es importada? ¿Es nacional? Y la variedad es esta. Ahora estamos tratando de ver que hay más información que la gente está pidiendo. Pues, por ejemplo, una información es cuáles son las características, para qué sirve esa variedad. ¿Es tolerante a la sequía? ¿Es tolerante a plaga? ¿Es precoz? ¿O tiene valor nutricional alto, etcétera? Entonces, todo eso lo vamos a ir transformando, y de tal manera que ese documento va a tener que hacerse como un manual, un librito más grande, con más elementos. Y estamos tratando de ver cómo también a nivel digital se elabora algo también que sirva bajo esos propósitos. Otra de las cosas que estamos viendo después, en medio de todo este proceso, es que tiene que haber, una vez que haces el proceso de producción de semilla, tenés que dejar descansar esa unidad de producción que usaste de semilla. Y ahí haces muchos temas de labores culturales, buenas prácticas agrícolas, para poder ir garantizando que se vaya teniendo unidades de producción óptimas o aptas para este proceso. Más adelantito. Sí. Entonces, en este momento, en eso estamos ahorita, se está trabajando también una especie como de caracterización
no solo a nivel de la parte de escritores varietales, sino estamos pensando en hacerlo a nivel molecular por el tema de que si vamos a hacer todo ese proceso de ir viendo para qué se puede hacer un tema de referencias o de recomendaciones, se están haciendo algunos estudios también a nivel molecular, porque en esto, en la parte genética, tenemos que ir viendo algunos elementos que nos van a dar como esa trazabilidad más allá del proceso de certificación, pensando en esos tipos de mercados que queremos escalar. Hay mercados muy exigentes. Mencionaba hace rato el tema de Japón, por ejemplo. Es un mercado que, si logra uno entrar ahí, ese mercado te va a estar exigiendo una cantidad de temas para manejar el nivel de calidad que ellos exigen, que es muy alto. Ahí tendríamos que hacer varios estudios adicionales. Un estudio adicional puede ser el tema bioquímico, por ejemplo, para ver la composición del aceite y otro tipo de estudios que se van a ir haciendo. Y igual, los taiwaneses nos están diciendo también que es otro mercado interesante, que ellos están tratando de ir viendo cómo se va tratando de identificar los tipos de mercados que tienen ellos adentro del mismo Taiwán. Corea es el otro también mercado fuerte. Entonces, vamos a ir viendo ese proceso de ir complementando pues todos estos temas de certificación. Aclaro otra cosa, que eso lo que estoy hablando no está en el marco del sistema de certificación. Son estudios y procesos complementarios, pero que el sistema de certificación ayuda por el tema de la trazabilidad que estamos manejando, a que con esos complementos podamos tener ese tipo de elementos que te piden estos mercados, que estamos hablando de un soporte o algo que se está comprobando y lo pueden venir a verificar pues la gente que trabaja estos mercados. Pues. Rapidito también les quiero mencionar, en la actualidad IPSA está en un proceso también de modernización. Por eso que ustedes miran que estamos muy flexibles, porque hemos ido comprendiendo algo. Cuando inició el tema de semilla en Nicaragua, inició con el enfoque de agroexportación. Pero en la práctica hemos visto que todo esto va evolucionando. Entonces ahora tenemos que darle respuesta al tema de agricultura familiar. Tenemos que darle respuesta a la gente que está en agroexportación. Tenemos que dar respuesta a la gente que está en zona seca, por ejemplo. Es otro tipo de comportamiento. Entonces, son procesos que tenemos que ir viendo cómo vamos especializando. Entonces, ¿es lo que quiere decir? La certificación está evolucionando. Van a haber diferentes tipos de certificaciones. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de certificación de semilla de granos básicos que forestales, que frutales, que hortalizas, plantas medicinales, etcétera. Entonces, esto se va viendo más o menos a ese ritmo de cambio que está presentando en este momento en el mundo este tema. Y yo creo que el ajonjolí, por eso que ustedes, yo les mencionaba hace rato, muchos cambios, muchas cosas. Y es que esto está bien dinámico. Y entonces, a eso estamos apostando, que nuestro sistema de certificación no solo sea confiable, que el que se meta a esto también pueda tener un buen acceso a mercado que le pague bien, que le haga una generación de ingresos, sino que también es un sistema que va con esos matices del el cambio que está habiendo a nivel internacional. Entonces, eso es muy importante. Con esto lo quiero decir también, que vayan pensando, y les estoy dejando más o menos la incógnita y sembrar en ustedes un poco de la cosquillita. Y si hacen todos estos procesos, no solo les va a servir a nivel nacional, sino que también les va a servir para cuando ustedes puedan tal vez tener la oportunidad de hacer algún proceso con alguien que esté interesado de afuera, a nivel del tema de comercio. Pues entonces esto va a dar también ese salto y ese apoyo pues en el tema de certificación. También estamos viendo ahorita que todo esto del proceso de modernización va a contar también con una nueva ley de semillas. El que se meta en este proceso ahorita va a sentir como que está entrando en una transición en la ley actual, y de repente en un momento dado ya vamos a tener una ley nueva que va a recoger todos estos elementos que posiblemente les estoy hablando en la práctica, pero que si ustedes lo buscan en la ley no existen, pero ya viene en la nueva ley de semillas. Y el otro tema que nos interesa ahorita, que es un tema que estamos apoyando mucho, es el tema de los bancos de semillas comunitarios. En ajonjolí eso logramos observar, que en actualidad la mayoría de los productores que están trabajando el tema del cultivo de ajonjolí son pequeños. Y hemos estado observando que son productores que están, algunos de ellos, en el modelo de bancos de semilla comunitario. Entonces, esto es complementario. Este sistema de certificación que estamos adecuando a este rubro, que es de pequeño, va complementándose con el tema de los bancos. Entonces, ese es otro tema que ahorita lo van a ir ustedes, los que se vayan metiendo a este proceso, viéndolo en la práctica, cómo esto va con un sistema de certificación complementario con los bancos y que va de acorde a la realidad pues del rubro y de estos pequeños productores.
Y eso fue lo que logramos observar hace poco en un pilotaje que se hizo en Islas Ometepe. La mayoría eran pequeños productores. Y trabajando con el modelo de banco. Y lo bueno es que se fue viendo que dio buen resultado, pasando a esos niveles de rendimiento que les daba el dato anteriormente, pues que hubieron bancos o productores pequeños que llegaron casi a 20, 22 quintales, que eso es muy bueno. Pues. ¿Qué mensaje le daría a todos esos protagonistas que nos están viendo por medio de Facebook Live sobre la organización de bancos comunitarios, que es lo que está mencionando ahorita, directamente en la producción de ajonjolí? Porque sabemos de que ahorita, por ejemplo, lo que son los compañeros del país de Corea, los compañeros de Taiwán, son los que están demandando sobre todo lo que es ajonjolí, pero negro. Sí. Bueno, decirles que es una gran oportunidad que está ahorita con este rubro. Es un rubro que tiene mucha demanda. Para darles un dato, solo Taiwán tiene una demanda de 9.000 contenedores al año. Cada contenedor, estamos hablando que te alcanza un contenedor promedio de 440 quintales. Hagan la multiplicación y se dan cuenta que es un volumen grandísimo en el tema de ajonjolí comercial. Pero ellos lo quieren que la producción se siembre desde la semilla, porque eso les va a garantizar la calidad que hemos venido hablando. Entonces, si no se siembra de esa manera y se siembra con una semilla que no se sabe dónde es, de dónde vino, la calidad, entonces eso va a variar todas esas calidades que ellos tienen al final que procesan el aceite vegetal, que es el que ellos utilizan. Entonces, pues solo para que se den una idea, Taiwán está hablando de 9.000 contenedores al año que ellos necesitan. Entonces, es un momento muy interesante para el tema de la ajonjolí y no todos los países que tienen el potencial están entrándole a esto. Entonces, un tema importante también que no hay que dejar de perder de vista, que lo de la pandemia fue un tema también que hay que tomar en cuenta. ¿Qué está pasando ahora con todo el tema de post-pandemia? Nicaragua, por el modelo que tenemos y por todas las decisiones que se tomaron, fuimos uno de los pocos países en el mundo que no se paró y la actividad productiva y todos los procesos continuaron. Y entonces eso nos está poniendo como un lugar bastante privilegiado y estos asiáticos han visto pues el potencial que tenemos, las ganas de trabajar que tienen todos ustedes los productores, principalmente los pequeños en este rubro, que hay mucho esfuerzo detrás y todo ese acompañamiento que estamos dando como gobierno. Entonces yo creo que es a instarlos, a animarlos a que vayan metiéndose todos estos procesos y ahí vamos a estar facilitando pues a través del sistema de producción, consumo y comercio. Bien, muchísimas gracias compañeros por su participación. Cabe mencionar de que este tema es de mucha importancia, sobre todo en la parte organizativa de Banco Comunitario de Semilla. Creo que nos estamos enfocando y estamos en función con ICSI a nivel de sistema, ¿verdad?, para lo que es promocionar lo que es los bancos comunitarios de semilla, la conformación de bancos de semilla. Y yo invito a todos esos protagonistas que están en sintonía, ¿verdad?, en la página de Facebook Live, de que puedan asociarse, puedan comprometerse, ya que, como dice el compañero por acá, es una oportunidad. Y por medio de ICSAP también tenemos el acompañamiento por parte del Ministerio de Economía Familiar, directamente por medio de los técnicos territoriales, podemos dar el acompañamiento. Entonces, si usted quiere aprender, si usted quiere entrar a lo que es la producción de ajonjolí por medio de Banco de Semillas, usted quiere organizarse con un grupo en su comunidad, lo invitamos a que usted nos visite en las oficinas departamentales, en las oficinas territoriales de MEFCA y podamos rehacer, podamos reunir, podamos formar lo que es un banco de semillas y en compañía con ICSA, pues nosotros podamos dar el acompañamiento y si usted está queriendo emprender en este rubro, pues perfectamente nosotros vamos a darle el acompañamiento total. Así que nosotros le invitamos y le damos muchísimas gracias por estar en sintonía y con nosotros de este rubro muy importante que tiene demanda en el mercado nacional e internacional como lo que es el ajonjolí. Así que tenga una feliz tarde y muchas bendiciones a todos. Que pasen buenas tardes.